marcha con una idea de hacer de Argentina un país normal. Y decimos claramente qué es lo que significa un país normal, para no buscar contradicciones que no vienen al caso, sino para hacer realmente un relato propositivo. Decir que país normal para nosotros es respetar la Constitución Nacional en cuanto a que es una república y por lo tanto tiene que haber una independencia de los tres poderes. País normal es defender el federalismo, esto es un país donde tiene que en sus provincias, las provincias son preexistentes a la nación, por lo tanto hoy las provincias pueden realmente llevar adelante procesos económicos, productivos y sociales juntamente con la comunidad de una manera más suelta que estar pendiente siempre de los rigores de las políticas nacionales. Y luego, por supuesto, hablamos de un país normal cuando decimos que hablamos de la autonomía de los municipios. Creo que hay que darle la posibilidad a los municipios, sobre todo municipios creativos como es el de Totoras, para que puedan realmente tener un mayor vínculo de sus productores, de sus trabajadores, con las autoridades públicas, y por lo tanto generar allí un vínculo virtuoso para dar un desarrollo a la economía y a la sociedad. Sabemos lo que necesita la gente necesita que se cumpla con el artículo 14 bis de la Constitución en cuanto a los derechos sociales, ¿no? Derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la jubilación. Y sabemos que cuando hay decisión se pueden llevar adelante. El ejemplo lo tenemos nosotros con los jubilados que cobran el 82% móvil en Santa Fe. Demostramos que se puede pagar y que es una injusticia aquel que trabajó toda la vida y que aportó toda la vida, cuando tiene el momento de jubilarse, no tiene los recursos para vivir con dignidad. Por lo tanto, eso es un tema para nosotros vital y queremos realmente demostrar a nivel nacional que se puede hacer, y vamos a volver a plantear realmente la necesidad de que se atienda a la demanda de los jubilados hoy, no acumular la cantidad extraordinaria de juicios contra el Estado que verdaderamente en algún día y en algún momento va a haber que pagarla, con qué costos, no sé, pero nosotros creemos que si hay una Constitución, hay una ley, hay que respetarla. Y bueno, y también en la educación decimos que es fundamental, y por eso ponemos el ejemplo de Santa Fe, donde jerarquizamos la tarea docente. Hemos titularizado 23.000 docentes en estos casi 6 años de gobierno, con lo cual realmente estamos avanzando significativamente hacia una educación mejor, ¿no? Bueno, en salud pública, la red de salud pública, ustedes saben que es tan eficiente como llegó a la demostración a nivel de UNICEF del valor que tiene la tarea para disminuir la mortalidad infantil y para tener la mortalidad materna más baja del país, que lo tenemos en Santa Fe, con lo cual está demostrando también una gran dedicación a la salud pública. Todo ello en el marco de una democracia que necesitamos que se profundice, ¿no? Necesitamos más diálogo, ¿no?, de un gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Por ejemplo, Bonfatti se ha cansado de pedir la audiencia a la Presidenta y ni siquiera le ha dicho que no. ¿No? Ni le contesta, con lo cual verdaderamente es increíble que un país donde uno de sus grandes aportantes al erario público nacional es Santa Fe es la segunda provincia por Producto Bruto Geográfico, ¿no? Entonces, si nosotros Santa Fe no es atendida por la Presidenta y mandan subsidios para los municipios de su mismo tinte político, nosotros le demostramos de Santa Fe que los números se pueden garantizar, que todas las partidas se garantizan más allá del color político de cada intendente o cada presidente de comuna, porque allí viven santafesinos, porque viven argentinos, y entonces nosotros, terminadas las elecciones, tenemos que trabajar para todos. Nosotros estamos convencidos que primero hay que respetar a la Constitución y a la ley, ¿no? Este tema de la detracción del 15% del presupuesto nacional a las provincias creo que realmente es un hecho absolutamente ilegal e ilegítimo. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos a esta altura, a partir de que
terminó el acuerdo que hubo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional para que se autorizara a quitarle el 15% de la coparticipación federal. La verdad que hay un modelo económico que está absolutamente agotado, ¿no? Entonces, sobre ese modelo económico es imposible hacer alguna apreciación sobre el futuro de tal... ¿Agotado en qué puntos específicamente? Bueno, por ejemplo, ayer tuvimos una fábrica de fideos, ¿no? Resulta que los fideos le salen más caro que la harina, ¿no? Pero ahí nomás, casi el mismo precio. Entonces, hoy tienen 40 trabajadores que no están trabajando porque no tienen harina, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que es moreno dice no se puede exportar harina, no se puede importar harina, arréglese como pueda. Y tiene que recurrir al mercado, digamos, paralelo para conseguir harina para poder fabricar los fideos. Entonces la harina le sale más cara finalmente que los fideos. Es insostenible. Recién hablaban de la ruta y a veces desde el sentido común surgen varias preguntas para hacer a los que son funcionarios de todas las provincias, claro. Gobernador, diputado. ¿Por qué tiene autopista San Luis y de 24 provincias la única provincia que hace autopistas es San Luis y la demás no? Siendo San Luis no la provincia de mejores recursos. ¿Se la respondió, se le hace esa pregunta? Sí, y tiene su explicación. Mire, por habitante... San Luis recibe el triple de lo que recibe Santa Fe, ¿no? Entonces, además tienen fomento de las industrias que no pagan impuestos, la promoción industrial, con lo cual hay una ventaja para la radicación de empresas. Solamente por eso, provincia, ¿no? Vemos rutas realmente desarmadas en todo Total. El país, en Santa Fe también, las rutas provinciales, y en San Luis cada día más autopistas. Y acá no tenemos ni la 33, ni la 34. La verdad que del ciudadano es una pregunta, no le encontramos respuesta. Sí, no, pero esa es la respuesta. Claro. Las viviendas, por ejemplo, de los planes FONAVI no tienen nada que ver con las viviendas que se hacen. No hay nada que se pueda copiar de San Luis, digamos. Y habría que ir al... Yo creo que no es buena la copia, porque no están basados en datos reales y concretos que habiliten pensar en una economía sustentable a nivel nacional. Sí, sí. Claro, una vez que están establecidas las alícuotas de cada provincia, es prácticamente imposible modificarla, porque nadie está en condiciones de ceder para que otro tenga lo que le corresponde, ¿no? Entonces, como no se resolvió esto en la reforma constitucional del año 94, donde se dio 2 años de plazo para que por una ley se llegara a una nueva forma de coparticipación, eso pasó el 2006 y pasó y sigue pasando, y la verdad que no vamos a tener por esta vía modificación sino por una constitución. Nosotros creemos que es una vía ¿cómo diríamos? No buena para poder solucionar el problema, porque nadie, como decía antes, está dispuesto a ceder parte de la torta que ya tiene asignada, ¿no? Pero hay otra forma de resolverlo, ¿no? Con políticas activas para la educación, para la salud, para las comunicaciones, para las rutas. Con eso se podría, digamos, compensar esos desequilibrios que hoy tiene el país.